¿Cómo podemos diluir la pintura? O la medida que tenemos de pintura y añadimos el tanto por ciento de disolvente, o como yo en este caso, que ya son varias veces, lo hago a ojo y me parece que gotea, el hilo que gotea es demasiado denso, con lo cual rebajamos con un poco de disolvente. Disolvente universal, pintura antióxido para la puerta. Yo estoy pintando todo con ello y lo puedo diluir perfectamente. Si no, a la hora de pintar con rodillo, pinta la madre del topo, porque esto es como si estuvieras dando mocos. ¿Veis cómo gotea? Que ya va mucho más leve, mucho más liviano. Bueno, pues lo movéis y hasta que os dé lo que queréis conseguir. Hay que moverlo bien para quitar grumos, todas ese tipo de cosas. En fin. Seguimos con la pintura. Ya hemos diluido la pintura. Quitamos todo lo que haya de pintura saltada. Esta pintura es antióxido. Limpiamos los recovecos de abajo, esos asquerosos que están aspiraditos. Muy importante tapar las motos para no que, para que no caiga ni una sola gota. Y periódicos en el suelo, pintura que caiga en el cemento. Hasta luego, Mari Carmen. Voy a enseñaros cómo la pintura, al darle con el rodillo, va extendiendo sin problemas en la puerta, para que veáis cómo el disolvente la diluye, pero no la hace absolutamente nada. Otra cosa, es disolvente, no catalizador, no es acelerador, no se seca antes. De hecho, cuando la pintura termináis de pintar y la dejáis, solo se queda la pintura, porque el disolvente evapora. Así es que todos estos que os hacen tutoriales de pintura, que llevan 40 años haciendo pintura, se lo explicáis. A lo mejor también llevo 40 años yo, pero bueno, es lo mismo. Lo dicho, venga, que os voy a hacer, os voy a enseñar cómo la pintura, al darla con el rodillo, tapa esto de aquí, da perfectamente. Importante, las gotas, para no manchar nada. Con el rodillito, ¿os dais cuenta cómo con el rodillito va como un pincel? Bueno, pues eso. Le damos una mano, dejamos que seque y en cuestión de media hora, que es lo que vamos a tardar en pintar esta puerta, le volvemos a dar otra mano. Con el rodillo y la pintura diluida va como un cohete. Si lo dais suelto, o sea, recién salido del bote, es como si estuvierais dando moco. Venga, ahora la enseño pintada. Hala, hasta ahora. Bueno, pues eso, seguimos pintando. Meto el rodillito en el bote, ¿vale? Las cosas hay que intentar hacerlas fáciles. Marco arriba, sin apretar mucho, cae el goterón. Joder, qué guarro. Claro, claro, nos ha jodido. Me lo estoy haciendo yo. En fin, que cae la gota, va a caer sobre la puerta. Para eso estáis vosotros con el rodillo, para luego repasar todas esas gotas, que con el rodillo se extiende de puta madre. Otra cosa que no os he dicho, y es que hay pinturas que con este sistema de rebajarla con el disolvente universal no funciona. Yo lo que he hecho ha sido hacer una prueba. Cogéis el famoso bote de kéfir, que yo lo utilizo para todo, y con las mismas distribuís o hacéis la disolución, disolvéis un poquito de pintura en disolvente, de esa manera hacéis una prueba y veis si funciona, no sea que alguno vaya directamente y me diga que es que no me ha funcionado, es que se me ha pelado la puerta entera. Coño, claro, pruébalo. En fin, que bueno, que ya os he dicho un montón de veces que yo no hago tutoriales, simplemente enseño lo que hago, nada más.
Si a alguno le sirve, fantástico. Hay sitios, como por ejemplo este de aquí, que con el rodillo es un coñazo. Bueno, pues cogéis un pincelito, ¿veis? Y vais repasando donde el rodillo no entra. Ya os digo que esta puerta en media hora está pintada. Ya os digo que esta puerta en media hora está pintada y preparada para darle otra mano. Con lo cual, pues eso, que espero que os sirva y punto pelota. Que os cae una gota de pintura como ahí, que no pasa nada, ¿eh? No se acaba el mundo. Le dais con un poquito de disolvente y cuando seque prácticamente no se notará. Y bueno, ya veis cómo va quedando la puerta. Lo que tampoco os he dicho es que primero se limpia con disolvente todo, y una vez que el disolvente ya ha desaparecido y ha evaporado, lo que hacemos es limpiarla con alcohol isopropílico, que no deja grasa. El disolvente siempre deja algo, el alcohol isopropílico no. Así es que, bueno, hacerlo como queráis. Yo os estoy enseñando que esa pintura se puede diluir para dar con rodillo y poco más. Ya os digo que yo no hago tutoriales, yo simplemente enseño lo que hago. Hacéis una pruebecita con un poquito de pintura y un poquito de disolvente en un tarro de cristal, en un bote de kéfir. Lo probáis, lo dejáis actuar y ya está. Esta misma pintura es la misma de esa puerta. Esa puerta ya está llena de las patas de la perra, pero esa puerta está pintada con pistola. Con lo cual, fijaos si se puede diluir. Pero hacer una prueba para ver cómo reacciona la pintura. La dejáis un día y si va bien, ahí lo tenéis hecho. Un bonus antes de irme. Oxidado, ¿verdad? Esta pintura revenida hay que quitarla. La pintura que voy a dar la puedo dar sin necesidad de dejar el óxido impoluto. Está para eso, pensada para eso. Pero sí que toda esta pintura está mal y está revenida, hay que quitarla. No podemos pintar encima de ese trozo de pintura. Con lo cual, ¿veis? Pasáis una espatulita, lo quitáis todo y a pintar. En fin, que nada, que dejamos el vídeo aquí, que sigo pintando. ¡Hala! ¡Buen día!